para ataques terroristas. Estos son los balones bomba que fabrica el ELN. 14 de ellos, de fabricación artesanal, fueron localizados en el interior de esta vivienda. Estaban listos para ser usados. El informe oficial asegura que probablemente estarían dispuestos para atentar contra estructuras que afectarían a la población civil. La Fuerza Tarea Quirón, en operaciones control de militar de área, en conjunto con la SIGIN del municipio de Saravena, desmantelan fábrica clandestina de explosivos que se encontraba en un barrio de este municipio, donde se hallan 14 artefactos explosivos, 5 kilos de metralla y 100 kilos de nitrato de amonio que hubieran podido afectar considerablemente a la población civil, a la fuerza pública y la infraestructura del Estado. Estos globos o balones bomba están rellenos de explosivos y residuos de metralla. La operación conjunta realizada concluyó con la detonación controlada de los mismos. Mauricio Cabal, Cable Noticias.